Bé, nosaltres seguim treballant. Sí que són èpoques doncs, de festes, però la nostra feina és seguir treballant, seguir millorant, preparant el partit de Saragossa, i és el que hem fet. Hem tingut només un dia i mig, suficient per estar amb la família i seguir treballant. Crec que va començar una mica irregular, però porta un parell de mesos a molt bon nivell. L'altre dia va guanyar fàcilment a Andorra, també va competir fa dues setmanes a València. Crec que és un equip doncs, que està millorant molt, ha fet un parell de fitxatges també últimament i crec que és un equip molt, molt competitiu. És un jugador que té punts a les mans, té facilitat per anotar, és molt, molt ràpid, molt, molt explosiu i a més doncs, està molt, molt interessat en aprendre coses de l'equip, de la Lliga, sempre pregunta i doncs, crec que ens anirà molt bé. Bueno, es una setmana larga, porque casi son 10 días sin jugar, por el medio Nochebuena y Navidad, pero bueno, hemos intentado que haya tiempo para todo, o sea, para entrenar, para descansar y para luego seguir entrenando. Lo importante es no ser capaz de, después de desconectar un poquito, porque del todo no, volverse a conectar. Entonces, para eso es muy importante estos entrenamientos para llegar al partido y para llegar muy bien preparados. Sí, tiene un muy buen equipo, se han ido reforzando, la verdad es que han complementado una muy buena plantilla, donde tienen dos jugadores muy importantes en cada puesto y donde tienen jugadores con mucha experiencia a nivel en la CB, pero ahora con dos jugadores nuevos, ¿no?, a nivel europeo que tienen mucho nivel. Luego es verdad, hay que asumir que es un partido importante para nosotros y tenemos que aprender a competir así. Y es nuestro, bueno, aceptamos la presión, aceptamos el reto y para eso sabemos lo que tenemos que hacer. Bueno, sin miedo y no jugando a no perder, sino jugando a ganar. Está claro que ellos vendrán lo normal, bueno, visto lo visto, que harán el planteamiento del partido correcto, pero yo creo que depende de nosotros, de jugar sin miedo, de centrarnos en lo que depende de nosotros, de no ponerse nervioso cuando las cosas van mal, sino de, bueno, es darle la importancia que tiene, que es un partido de baloncesto, entonces las cosas en la vida es lo menos importante que hay, pero lo más importante en esas otras cosas, y luego jugar lo mejor posible y concentrarte en lo que depende de ti, en cada momento, en lo que depende de mí, no del compañero, del rival o del árbitro, sino lo que puedo hacer yo para ayudar al equipo, y estar todo el rato pensando en lo que toca ahora mismo, no en lo que pasó después. Bueno, pues con muchas ganas, porque el lunes lo contratamos, el martes estaba aquí, y luego cada día está una hora antes, con lo cual es muy bueno porque su adaptación es más rápida, entonces ahí tenemos que trabajar las dos partes. Él, que ya lo está haciendo, intentando adaptar, conocer, averiguar cómo es la liga, pero luego nosotros también a la hora de ayudarle, pues comunicándonos muy bien con él, pasando tiempo fuera del campo, los compañeros, para que sepa cuál es el club, qué es la ciudad, cómo es la liga, qué cosas buenas tenemos, cosas a mejorar, y para eso tenemos que trabajar las dos partes. Estamos en esa línea y espero que empiece con un buen pie, como así va a ser mañana.